يا أيها اليوم بيتكلفوا Cuscatlán Batallón Cuscatlán, atención. ¡Sí! Entrego el pabellón nacional en consigna para su debida custodia. Recibo el pabellón nacional en consigna para su debida custodia. Compañeros del Batallón Cuscatlán, con verdadero orgullo y con la satisfacción que solamente brinda el deber cumplido, me complace este día como comandante del 11º contingente del Batallón Cuscatlán, en nombre de mi país El Salvador y de los casi 4,000 valientes soldados que hemos participado en los 11 contingentes, dirigirme a esta selecta concurrencia para hacer del conocimiento de la comunidad internacional una síntesis de logros alcanzados por esta unidad, símbolo de la Fuerza Armada de El Salvador, que permaneció en estas tierras sagradas desde agosto de 2003 hasta la fecha, con el propósito de traer esperanza, cultivar la paz y mostrar nuestro espíritu solidario con el pueblo de Irak. Batallón Cuscatlán es el nombre que se le dio a la Legión de Paz que vino a este país para ayudar en la reconstrucción y estabilidad. Fue nominado así en dedicación a la cultura e historia de nuestra patria, ya que en el pasado Cuscatlán era el nombre que los indígenas le dieron a nuestro país, El Salvador, y significa en lengua náhuatl lugar de joyas o de collares. En ese sentido, el nombre es de significado histórico, como lo es esta magna ceremonia en la cual estamos dando testimonio a la comunidad internacional del cumplimiento de la misión de ayuda humanitaria y de reconstrucción para el noble pueblo de Irak, en la cual se han combinado matices de lazos de amistad, espíritu de servicio y sentimientos de varias culturas, siendo ello uno de los mejores legados y logros que quedarán grabados para el recuerdo. Los logros tangibles se resumen así. En el plano de la reconstrucción se desarrollaron 319 proyectos, con una inversión de más de 27.5 millones de dólares, gracias al aporte de la coalición multinacional liderada por los Estados Unidos de América. Esto incluye un total de 77 proyectos de electricidad, 50 de educación, 49 de transporte, 44 de agua, 40 de salud, 33 de varias construcciones, 5 de reconstrucción, 5 de mobiliario y equipo, 2 de comunicaciones y 2 de agricultura y de ganadería. Sobresaliendo la construcción de entre otras. De igual forma, en lo relacionado a los proyectos de ayuda humanitaria, se gestionaron y administraron muchos, repartiendo paquetes con víveres, útiles escolares, sillas de rueda y otros artículos con los cuales se beneficiaron a muchas familias y comunidades que requerían el alivio de sus necesidades. Además, nuestro personal médico y paramédico participó activamente en actividades de apoyo a la salud. Con todo lo anterior, los beneficios llegaron a casi 7 millones de habitantes iraquíes. De igual manera, entre los diferentes contingentes, realizamos una serie de tareas que incluyen más de 21.000 patrullajes. Se detectaron 100 movimientos de vehículos y personal sospechosos, casi 200 respuestas de reacción rápida, una buena cantidad de escolta a convoyes con suministros y más de 150 artefactos sospechosos descubiertos.